La Frida, 587, Tafí Viejo. Documento de identidad 25.209.614. Hijo de Francisco Clementino Brito, argentino, fallecido. Y de Rosa del Valle Silveira, argentina, ama de casa. Domiciliados en San Lorenzo, 206, Tafí Viejo. Sonia Marcela Ponce, edad 41 años, profesión empleada, estado soltera, nacionalidad argentina. Nacida en Lules, Tucumán, domiciliada en Belgrano al 300, documento de identidad 21.748.187. Hija de Miguel Héctor Ponce, nacionalidad argentina, profesión albañil. Y de Rosa Ramona Belli, nacionalidad argentina, profesión ama de casa. Domiciliados en Malvinas, Lules. Bueno, el matrimonio es una institución amparada por la ley. Su constitución está reglamentada por una serie de requisitos, los cuales certifican que ustedes son personas hábiles para realizarlo. Y su constitución también es avalada por los testigos, quienes en prueba de la veracidad de todo lo dicho y actuado firman de conformidad. En la ley 23.515, el matrimonio civil tiene unos artículos que hablan expresamente sobre los derechos y obligaciones de ambos contrayentes. Lo mismo leería a continuación. El artículo 198 dice: los esposos se deben mutuamente fidelidad, asistencia y alimentos. El artículo 199: los esposos deben convivir en una misma casa, a menos que por circunstancias excepcionales se vean obligados a mantener transitoriamente residencias separadas. Podrán ser relevados judicialmente del deber de convivencia cuando ésta ponga en peligro cierto la vida, la integridad física, psíquica o espiritual de uno de ellos, de ambos o de los hijos. Cualquiera de los cónyuges podrá requerir judicialmente sin timbre al otro a reanudar la convivencia interrumpida sin causa justificada bajo apercibimiento de negarle los alimentos. El artículo 200. Los esposos fijarán de común acuerdo el lugar de residencia de la familia. Le voy a preguntar al señor Héctor Gustavo Brito, si quiere por esposa y mujer a la señorita Sonia Marcela Ponce y si él se otorga como esposo y marido. Sí. Habiendo contestado que sí, le pregunto a la señorita Sonia Marcela Ponce, si quiere por esposa y por esposo y marido al señor Héctor Gustavo Brito y si ella se otorga como esposa y mujer. Habiendo contestado ambos que sí, yo, juez de paz, en nombre de la ley y en virtud del ministerio que ella me enviste, declaro que Héctor Gustavo Brito y Sonia Marcela Ponce quedan unidos en legítimo matrimonio. Los contrayentes expresan tomarse mutuamente por esposos, incumplidas las formalidades legales. No habiéndose deducido oposición en nombre de la ley, procedo a declararlos unidos en matrimonio ante los testigos que acreditan su habilidad nupcial. Julia Gladys Mancilla, documento de identidad 22.085.176, edad 41 años, estado casada, profesión ama de casa, domicilio El Obrador. Y Rubén César Bustamante, documento de identidad 16.784.011, edad 49 años, estado casado, profesión empleado, domiciliado en Santiago al 3792. Dando así por terminado el acto y leída el acta que le fue a los interesados, la firman de conformidad con los testigos propuestos. Lo diferente. Si lo haces, firme en la primera línea, en la primera lucecita que está ahí. ¿Acá? Sí. Vamos a molestar que mire para acá. Vamos a hacer lo siguiente. ¿La silla está? ¿Tome asiento? Sí. Le gusta. Siéntese. Y usted también. Ahí para que salga el rostro. Bueno. Va a firmar el otro libro, así que ya. Ahí va a estar bien. Firma de toma la fotografía de nuevo. Te prometo que el domingo haré realidad tu sueño.
Hecho, hecho está. Hay tres cosas. Ahora sí, pues sí, hecho, hecho está. Ahora canta. Ahora te digo. Haremos con la esperanza quitarnos jamás. Mi amor, este par de alianzas, este par de anillos, con nuestro nombre es grabado. Este par de anillos. Ya no va a decir, gobernaremos, vamos a ver. Bueno, de pie por favor. Señor Héctor Gustavo Brito, le hago entrega su documento de testigo, su matrimonio y el certificado de matrimonio. Bravo. Y a la señora Sonia Marcela Ponce de Brito, documento y contrato. Un aplauso. Bien.